Anaconda. Sean bienvenidos al octavo y último programa dedicado al premio Anaconda, la imagen indígena y afrodescendiente de la Amazonía, del Chaco y bosques tropicales de América Latina y el Caribe. Anaconda se lleva adelante por iniciativa de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas CLATPI en su representación en Bolivia con la Fundación PRAIA. Este ciclo se ha presentado gracias a Viayala Televisión en el marco de Plurinacional TV, la imagen de todos los pueblos. Para concluir con este ciclo, en esta oportunidad, veremos tres producciones audiovisuales que ganaron importantes premios en el año 2014. Primero veremos un documental del hermano país de Colombia que titula Primero que hablen ellas, que ganó el premio en la categoría especial Mujer Indígena y Afrodescendiente en Anaconda 2014. Esta producción nos muestra la vida de cinco mujeres de diferentes comunidades indígenas de Antioquia, donde comparten sus experiencias de lucha y participación comunitaria en un contexto machista. Yo desde 14 años consiguió el marido primero y eso fue, no quería que yo participe en la reunión y que participara en la reunión de mujeres y de jóvenes. Hasta le prohibía que yo no llegara a estudiar y yo estudiaba aquí en la comunidad. Usted está así allá, está hablando con otro hombre, está consiguiendo novio, ya no quiere vivir conmigo, ahí le insulta, ahí le echa de la casa. Y yo pensaba, y hasta le tocó, como vivía 5 años con él, y le tocó dejar por ese motivo. Y después consiguió otro marido, y ese marido fue también lo mismo. Después de eso, a mí me dijeron, Dora, ¿usted cómo es? Más interesada de la guardia, usted va a quedar como la secretaria de mujeres, usted va a participar en el grupo de nosotros. Así me entienden. Por eso yo dejé ese marido, yo le digo, usted si va a quedar en la casa, ¿qué es? Yo, pero le intereso es la organización. Por ejemplo, a la ciudad ari chi evara de tema para el chubu pungata y maneo y dajina como en pena y como huina dajina nera mamá pungata.
Cuando empezó el programa de género, generación y familia, empezamos a organizar comités de mujeres. En el primer comité yo era tesorera, entonces pasé a fiscal de Cabildo Mayor. Había un gobernador que tenía 5 años, está aquí. Ya las mujeres dijeron, vamos a meter mujeres en la junta, porque todos los hombres vamos a meter. Entonces lo fuimos a voto y quedé de segunda. Después, a los 2 años, la gente decía, no, es que yo veo a Rosiri, que Rosiri sirve para gobernadora, porque yo le veo que ella tiene, o sea, liderazgo, y no me siento capaz, pero si la gente me dije, yo les cumplo, decía yo. Y me dio mucho susto, pero dije, voy a ser fuerte y voy a fortalecer y seguir. Empecé a fortalecer la comunidad, pero a descuidar mi hogar. El marido mío se ponía bravo, que yo estaba descuidando mucho la casa. Pero yo le decía a él, mira, yo no soy solamente del hogar, yo es como si fuera pública acá también con la gente. Al año él me dijo que si yo quería seguir, entonces él se iba a tener que separar de mí. Yo con 4 muchachos, yo no quiero quedar sola. Entonces yo vine y hablé con la comunidad, vea, yo tengo tantos problemas así con el marido mío, entonces yo voy a renunciar. Voy a descansar 1 año y yo voy a tratar de hablar con él. Si yo gano, yo tengo que tratar de cumplirle a la gente, y si no, pues entonces, bueno, y saqué la mayoría de votos, fue por voto, entonces saqué la mayoría de votos y listo. Entonces dije yo, bueno, sigo, voy a coger la comunidad otra vez, hasta la presente, hasta ahora voy bien. Felicitaciones para todas las mujeres que somos madres, y agradeciéndole a Dios por todo, a las compañeras que nos vienen a dar estos talleres, y a nuestras compañeras que hacen ese sacrificio. Sé que todas tenemos muchas dificultades para venir acá, pero hacemos sacrificio y estamos hoy aquí. Entonces gracias por eso, y a la Madre Tierra también, porque si no fuera por ella tampoco nosotros estaríamos aquí. Bueno, gracias. Voy a contar la historia mía, cómo ha vivido yo. Dice que cuando yo tenía 2 meses, pues mi papá lo abandonó a mi mamá. Entonces, que a mi mamá le dolió mucho, porque el marido le dejó conmigo. Dice que mi mamá también me dejó en una casa abandonada, que colgó una maquita y que me dejó en un tambo sola. Bueno, de repente que por ahí pasaba con una señora, entonces que la señora pensó, ay, ¿quién será que está llorando por ahí? ¿Será que es un duende que porque está en una casa sola? Entonces ella se fue a la casa y subió un tambo que había una niña que estaba colgada, que era yo. Y de ahí pues yo me recuerdo un poquito de ella, porque ella es que me mandaba a cocinarme. Me hacía levantar de a las 2 de la mañana, pues yo me recuerdo que ya empezaba a decir que ya está de edad de conseguir marido, que ya no se demora a conseguir su marido, pero usted tiene que aprender a hacer de todo, tiene que aprender a hacer la comida, tiene que hacer más la chicha. Pues esa no era por la buena, sino era la mala, que yo tenía que aprender. Si yo no la aprendía, entonces me chuzaba en los ojos y me golpeaba mucho. A mí me gustaba danzar mucho y casi no me estaba, pues no, yo no estaba gustando mucho el estudio, porque en la escuela me burlaba mucho, me decía, es que esta india, yo no sé qué.
limpia, entonces yo más bien para no irme para la escuela me quedaba escondida en un corredor. Después, cuando yo me tenía ya 16 años, fue que yo conseguí novio. Con eso que yo me casé y me vine para acá. Me tocaba madrugar de a las 2 de la mañana y me tocaba salir de a las 6 de la mañana a trabajar con él, a sembrar plátano, o a sembrar yuca, o a sembrar maíz. Y yo era atrás de él. Y entonces yo dije, esta no es vida. Yo decía, no, esta no es vida para mí. Entonces yo me volé de mi marido, yo salí de mi marido y me fui para Ceiza. Y verdad, yo me fui a trabajar, pues llegué a una comunidad, bueno, ahí empecé a trabajar, a enseñar los vocales, a leer, y yo no sabía cómo enseñarlo, pero yo recordaba cómo me enseñaba los profes a mí. Bueno, y así duré un año, y mi marido no fue atrás. Él se quedó por aquí, yo salí con mis dos niños y yo me quedé sola. Y así empecé a enseñar a los niños. Soy una mujer cunatule del resguardo de Caimán Nuevo. Trabajo como representante legal de la Asociación de Mujeres acá. Y trabajo también con la tienda de mujeres de la tienda. Y mi trabajo principal es como microscopista, líder malaria. Cuando yo crecí, apenas estudié yo, mi hermana y otras dos hermanas mías. Las otras mujeres no hablan el español, como no lo mandaron al colegio porque que las niñas van a ser perezosas. Éramos como muy apartados a los hombres. Ellos se reunían, solamente hablaban ellos. A las mujeres no los dejaban hablar porque que las mujeres no trabajábamos con ellos. No hacíamos casa, no limpiábamos camino, entonces no hablábamos. Quedábamos quietas y nos íbamos a la casa. Solo veníamos a escuchar qué decían. Entonces cogimos la experiencia. Entonces hace 4 años nosotros decidimos de hacer una asociación de mujeres. Varios tienen problemas con el esposo, no nos quejamos, siempre hay problemas. Pero aquí como problemas matrimoniales no hay mucho, digamos que un poquito. Normalmente las mujeres no son muy maltratadas, como en varias partes que uno oye la noticia. Entonces, y yo era antes ama de casa, yo cuidaba a los niños siempre.
Entonces ya hace 4 años como me nombraron de representante legal de la asociación, ya no me daba tiempo. Entonces ya cuando él se va también yo me quedo en la casa, entonces con él no he tenido problemas ni nada. Él me quiere mucho y yo también lo quiero mucho. Sí, entonces siempre las relaciones con él es bien. Por ejemplo, mi mamá delante mía hacía, pero mi mamá todo lo hablaba era a la chicha. Yo no sé, ella conversaba alrededor y le hablaba y le iba poniendo, era, por ejemplo, hojas de huerré, hojas de chontaduro, ponía clavos de agua, ponía hojas de esa rascadera que le dicen de monte. Toda cosa que aspirara, que le diera protección a la chicha, eso era importante. Yo ahora hago con la savia es que nos hacen variedades de chicha. Nos hacen variedades de chicha, ¿de qué? De plátano maduro, de yuca, de maíz cocinado, de maíz molido, de maíz retoñado. Días se reúnen y cada 15 días hacen su trabajo comunitario en la comunidad de Dojura, porque también las mujeres trabajamos fuera del hogar, que tenemos tanto trabajo en la casa con los hijos, en la cocina, todo lo que hacer, viendo a los animales, hasta el trabajo del monte, también sacamos tiempo para reunirnos, aparte el grupo de mujeres. Tocamos los motivos que también hay dentro de una pareja, de abandono de niños por el parejo, o maltrato a los niños, o problemas dentro de una pareja. Todo eso nosotros también nos estamos acercándonos a esos problemas. Santa para la vida.
las mujeres, la juventud, los niños. Estamos haciendo una minga pacífica con pensamiento indígena, con pensamiento tradicional. ¿Por qué estamos acá? Porque se nos están desapareciendo a la juventud, a los líderes. Nos están asesinando, nos lo están matando. Si no hablamos por la defensa del territorio, ¿quién va a hablar por nosotros? ¿Quién va a hablar por las viudas? Si los líderes no hablamos, las mujeres lideresas no hablamos, ¿quién va a hablar por las viudas? Que son viudas víctimas de la violencia. Mujeres, madres solas. Tenemos miedo, y miedo bastante, pero al miedo hay que darle la cara, al miedo hay que darle valor. Que la capacitación de género, generación y familia nos ha servido mucho, porque aquí antes las mujeres casi no participaban. Las mujeres les daba miedo de pararse enfrente y hablar, de decir cualquier cosa. Entonces creemos que en el futuro las niñas que participan más, que sean también caciques o sea también algo como aguaciles. Nosotros tenemos que demostrar que nosotros no somos así, es que nosotros también sí somos capaces de seguir adelante, ¿sí? Y tenemos todas posibilidades y tenemos todas capacidades de seguir adelante como mujeres. Aprobamos 100% que participe las mujeres y 100% que participen los hombres. Entonces hoy el grupo de mujeres ha crecido. Esa niña que estaba en la cuna ayer, hoy creció y creció y está dando fruto. Y ese fruto hay que recogerla. Estamos en la cosecha y pienso que hay que recoger esa cosecha. Y esa cosecha hay que multiplicar y extender. La segunda producción que veremos es un corto que titula Si es por amor, una producción musical de Guatemala que muestra la lucha por la construcción de represas de ese país. Esta producción también ganó el premio en la categoría experimental en Anaconda 2014. Mi nombre es Alfredo Gómez García y yo soy de la comunidad Copalá La Esperanza, Cobán, Alta Verapaz. Somos una comunidad afectada por una construcción de una hidroeléctrica que el gobierno quiere construir, denominado con el nombre Represa Xalalá. Hoy actualmente las amenazas del gobierno y del INDE se han agravado, saqueando nuestros recursos naturales. Y por esa razón yo, juntamente con el apoyo de otros compañeros, se nos nació la idea de formar un grupo artístico comunitario para poder expresarnos cantando nuestros sentimientos
en rechazo a los megaproyectos. Y nuestra primera inspiración fue la canción que lleva por nombre Si es por amor, soy capaz de parar con el pecho una bala. Sin riesgo no es vida. Si es por amor a la tierra, se debe encontrar la salida. Yo no me voy a rendir hasta lograr mis derechos. Si es por amor, soy capaz de parar con el pecho una bala. Si es por amor que me arriesgo a seguir luchando. Si es por amor es que yo voy a seguir luchando sin miedo. Si es por amor es que yo voy a seguir luchando sin miedo. Para finalizar, veremos una producción nacional de los hermanos afrobolivianos que titula Estamos aquí, una historia de afrodescendientes bolivianos. Esta producción ganó el premio a mejor documental en Anaconda 2014. Esta producción nos muestra el surgimiento de la Saya, que empezó en el año 1980 y desde entonces varios grupos se formaron en diferentes ciudades de Bolivia, donde se visibilizaron a nivel nacional e internacional y dieron a conocer la existencia de su cultura afroboliviana. Por la Saya, bonito estamos bailando, caramba, viva Bolivia, viva el afroboliviano. No me van a preguntar muy difíciles, ¿ya? ¿Qué quieres que digan, pues? ¿El maquillaje? ¿Ahí está? ¿Y de dónde? En La Paz, y aquí. Soy de acá, pero soy afroboliviana. La Saya es un grupo que se baila, que bailamos nosotros los negros. La Saya es lo más valioso que tengo, ¿no? Es lo que mis ancestros han dejado. Y lo que la colonia no ha podido borrar. No se puede explicar la sensación que uno tiene cuando escuchas el ritmo y la protesta que hacemos al cantar, pero te llega y te salen las lágrimas. No es el ritmo de la música. Es que creo que la gente no sabe que existimos en Bolivia, siempre piensan que somos de Brasil, de República Dominicana. Hay mucha gente en las ciudades que sabe de la Saya,
pero no saben realmente quiénes son los negros, de dónde han venido, por qué están aquí. Piensan que somos personas de los Yungas que llegamos a Cochabamba a bailar. Estamos difundiendo todo lo nuestro para que sepan que también en Bolivia hay afros y que Bolivia también tiene su sabor, ¿no? Hemos empezado primero con mostrar nuestra cultura, que toda la gente sepa que somos negros y que estamos aquí y siempre vamos a estar. Brindamos un homenaje a nuestros grandes ancestros traídos de África del Sur. La casa de la moneda, si sabe hablar, qué cosa nos contará. Lamentablemente no hay registro. ¿Cómo? ¿Cuántos negros han entrado a Bolivia? No hay registro. ¿De dónde son mis ancestros? Porque han venido de todo lado, de todas partes de África, con distintos idiomas y culturas diferentes. Honor y gloria a los primeros negros que llegaron a Bolivia. Honor y gloria a los primeros negros que llegaron a Bolivia, que murieron trabajando, muy explotados, al cerro Rico de Potosí. Pero los afros no aguantaban el frío. Hacía mucho frío y se empezaban a morir. Y como los esclavos en esa época valían mucho, les costaba. Y nos vamos a los Yungas. Hemos llegado a los Yungas todavía siendo esclavos en las haciendas. Nos han enseñado la producción de la recolección de la hoja de coca. Isidoro Bel su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Isidoro Bel su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Y Isidoro Bel su es un... de las personas, que la canción que más cantamos, porque él fue una de las primeras personas que abolió la esclavitud en Bolivia. Y antes, Simón Bolívar, sí ya lo había decretado, pero no sé si acaso. Entonces Isidoro Belsu volvió con esto. Y fue recién desde esa época, desde el 52, de la reforma agraria, que hemos sido libres. Todo es de fruta, café y coca. El lugar donde vivimos se llama Los Yungas. De nuestra cultura hemos traído a la saya afroboliviana. Ha sido una de las pocas culturas que han logrado quitar todo. Prácticamente todo. Y lo único que podemos tener, lo que ha quedado, es nuestra música. Que gracias a Dios ha ido pasando generación tras generación, no sé cómo, pero está viva. Es origen africano, ajá, la cuancha y las cajas, orígenes africanos. La blusa es blanca, pero los colores, las cintas, son africanas y tiene su significado también. Y el blanco es como de pureza, inocencia, porque ellos no tenían la culpa de ser capturados y ser esclavos, ¿no? Eran inocentes. La pañoleta, que es roja, es como la sangre que han derramado. Y bueno, las cintas de muchos colores es por la alegría que tienen, la viveza. Y a la pollera, la manta y las abarcas y el sombrero son bolivianos. La culturalidad que ha habido con los aymaras, llevamos la pollera, porque la pollera no es afro para nada, ¿no? Aparte que ni siquiera es aymara, ni siquiera es indígena, es una imposición colonial, la pollera. Pero se ha internalizado tanto que es parte de la cultura indígena y bueno, ahora parte de la cultura afro también. Los ricos hoy en día hablan de pobreza. Los ricos hoy en día hablan de pobreza. De pobreza que han de saber, si en su mesa nunca faltó una migaja de pan. De pobreza que han de saber, si en su mesa nunca faltó una migaja de pan. Bueno, yo lloro esto porque nosotros allá en los Yungas, cuando éramos niñas, éramos muy humildes.
no teníamos para comer. Yo soy de un pueblito que se llama Olpar, que está en Sud Yungas. Pero mi madre ha sido una de las pioneras en llegar a Caranavi, que es Nor Yungas, porque mi mamá es de Sud Yungas. Entonces ella llegó en el tiempo de la quina, muy jovencita, muy joven. Y en Caranavi no hay negros. O sea, nosotros éramos los primeros negros allá. Era genial. Yo tengo muy lindos recuerdos de vivir en esta tierra. Yo estudiaba allá, en el pueblo más grande que se llama Chulumani. En los Yungas no hay muchas oportunidades para nosotros y para mucha gente que no vive allá. Entonces, primero mis hermanas se vinieron aquí con mis sobrinos para que ellos puedan mejorar y estudiar. Y al final llegó como a los 8 años, me vine a vivir acá, en Quillacollo. Vivía un tiempo con mi tía y después vivíamos solos. La transición de venir aquí ha sido difícil. Era un choque porque al salir de allá ya sentíamos racismo. Y al venir acá también, pero acá era un golpe mucho más fuerte. Salías de tu pueblo para encontrarte con una pared y ahí se ha visto la necesidad de realmente hacer algo. Hace unos 20 años decían los jóvenes de Coroico, La Paz, Chulumani, han empezado a tocar cajas, a empezar a cantar, a bailar, a demostrar al mundo que estamos aquí presentes. Entonces se formó, la primera organización se formó en La Paz, que se llama Mocusabol, Movimiento Cultural Afroboliviano, que fue el primero. Aquí en Cochabamba se organizó mucho después. Mauchi es una organización cultural de afrodescendientes. Para integrarnos nosotros, para estar entre hermanos y para reconocer también nuestros derechos. Los chicos, los jóvenes que vienen de allá de los Yungas puedan llegar y tengan aquí una organización, puedan tener ayuda. Trabajos para los afros que llegan de otras partes. Porque no todos llegaban aquí a estudiar, llegan directamente a trabajar, entonces buscar becas. Para que los jóvenes que vienen de los Yungas puedan entrar al colegio, a la universidad. Desde los Yungas yo vengo, señores, representando a mi gente, para que el mundo conozca un poco lo que es Bolivia y su gente. Toda esta transición de migración, los jóvenes pierden mucho de la cultura y del ser. Las personas no saben nuestra cultura, muchas personas, y no enseñan. Yo no sabía que era saya, no sabía nada de mi cultura. Mi mamá me dejó, no sabía nada de mi origen afroboliviano. Algo que sé de mi papá más o menos es que ha sido regalado y si ha escapado, ha venido hasta aquí. Si yo le pregunto, ¿y mis tíos, y mis tías, y mis abuelos? ¿Cómo se llamaba mi abuela? Che, no sé, che. Ahí nomás lo dejaremos. No, ni me acuerdo quién era mi mamá. Me ha regalado, me ha vendido por papa, dice. No sé si es verdad. Nos gustó saber más de nuestra cultura, que nosotros los afros bolivianos tenemos música, porque no estábamos informados. Es una forma de mostrar mi danza, lo que yo soy. Creo que es nuestra identidad para saber de dónde venimos, dónde queremos llegar. Ella es Fernanda Vázquez, es mi hija. Ya se estarán dando cuenta por qué estoy en Mauchi. Tengo que yo cuidar a mi hija, ¿no? El hecho de que conozca sus raíces, tanto paternas como maternas. Qué linda negrita he visto, vestida de blanco entero. Se parecía a una reina que había bajado del cielo. Mi abuela, cuando se enteró que mi papá estaba con una negra, se quería morir. Ella decía, si los negros solamente son para ser empleados, ¿cómo vas a traer una negra para que sea tu esposa? Entonces mi papá tuvo que escapar de La Paz y venirse aquí a Cochabamba a vivir. Mi padre era blanco, era español, y mi madre es negra, ñungueña. Entonces, cuando mi niña la llevaba al colegio, a su abuela, le preguntaban, ¿esta empleada? Le decía. O que te vean y se rían. Pasan y te tiran el pellizco, con suerte, negrito. El doctor me dijo que usted es buena para mi reumatismo. Y me decían en la escuela, las mismas niñas, ¿por qué eres negra?
Y yo le decía, porque Dios me ha hecho así. Y una de las profesoras contesta y dice, no, no porque Dios te ha hecho así. Eres negra porque te han hecho de vaso negro, de vaso hediondo. Por eso son negros. Si los profesores te enseñan y te dicen que eres malo por ser negro, pucha, ¿qué haces? Eres niño. Nos gustaría ser blanco. Los blancos son más mejor que los negros. Ya, pero si tú dices eso, estás discriminando a tu raza, ¿no? Y los negros son más certudos que los blancos. Como tú. Para mí, al principio, cuando tenía como 12, 13 años, no me gustaba mi color. Mi hermana alguna vez se ha querido lavar con lavandina para aclararse un poco. No te creo. Sí. Yo tendría como 5, 6 años. Me había puesto crema, una crema Nivea que es blanca. Me puse la crema Nivea y voy donde mi mamá y le digo, mami, quiero ser blanca. Yo antes no podía caminar por la calle sin que me sienta algo raro. Pero ahora ya como que hemos entrado a una organización y hemos conocido más gente como nosotros y nos hemos aprendido a valorar. Al reunirnos entre hermanos, hemos valorado más nuestra raza, la fuerza de venir desde un lugar tan lejos. Tengo 9 años y estoy orgullosa de ser afroboliviana. ¿Qué te gusta de tu raza? Ser negro y ser afortunado. Y me siento tan orgullosa de ser así. Soy tan linda. Yo también. Dime, hazme ser feliz para hacer lo que sea. Para ese todo el mundo quiere ser como Romeo. Siempre he tenido miedo de acercarme y aceptar lo que era un afrodescendiente. Hace 2 años conocí a los de la organización Mauchi, que ellos me han apoyado mucho. Antes me drogaba, ahora ya no más, porque ellos me han dicho que no, así no es la vida. Mauchi es una familia, la familia que nunca tuve. Las tías son mis mamás, ellas me han enseñado a valorar la vida. Cuando viene alguien, algún afro, y le dice, ¿cómo es hermano? ¿Qué tal primo? Aunque no es ni mi hermano ni mi primo. No somos de sangre, pero sí somos de corazón. Estamos en una campaña para Alan. Tiene 15 años y por el cual estamos haciendo, recaudando fondos. A que pueda salir a España, someterse a una valoración médica. Han estado ahí apoyándome. Se hizo una kermés, de igual manera han estado ahí, no solo con lo que es la danza, también con trabajo. Como africano me siento bien dentro de los afro. Me siento en mi pueblo. Me he sentido feliz. Me ha gustado porque es mi cultura, es la sangre, te llama. Toco este instrumento, estoy feliz. Cuando sentía saya me sentía algo feliz. Saco toda la energía que tengo adentro. Al escuchar la música es como si vibrara algo en mi interior. Nuestros abuelos bailaban saya, nuestros papás bailaban saya, nuestros hermanos. Hay personas que no quieren, como yo al principio. Tal vez porque a veces no quieres reconocer tu raza, ¿no? Pero me he dado cuenta que es necesario ir, que la gente nos tiene que escuchar y que como así nosotros los respetamos, ellos también tienen que respetarnos a nosotros. No es solamente por demostrar que sabemos bailar o que nos divertimos haciendo eso. No, es para demostrarles y demostrarle a la gente que estamos presentes. Nosotros como afros demos talleres en todos los colegios, en todas las universidades. Tiene que entrar en la currícula educativa la historia de los pueblos. En Bolivia hay 37 pueblos diferentes, con diferentes culturas. Y pienso que si dentro de esa nueva reforma educativa que va a haber, incluyendo lo que es nuestra tradición, por decir,
si de aquí a unos cuantos años más vamos a ver que la gente va a estar más consciente de que el negro no se ha hecho para mandar. Porque ha empezado todo cuando he escuchado la historia de Marcus Garvey o Nelson Mandela o Martin Luther King, que han sido como mis héroes, ¿no? Como nunca me han contado de estas personas en el colegio. Lo he averiguado sola. ¿Cómo queremos incidir en lo político? ¿Cómo poder participar en las cosas del Estado? Es una pelea que tienes que hacerla no solamente con la sociedad, tienes que hacerla con el gobierno, tienes que cambiar mentalidades. Han habido cambios positivos, pero también tú tienes que luchar, ¿no? Tienes que ir y decir, con la nueva constitución se ha reconocido al pueblo afroboliviano como un pueblo. Como ya nos ha reconocido, nosotros teníamos que actuar. Y era lo que peleábamos en muchos de estos eventos. ¡El pueblo afro! Y los afros también estamos aquí. El hecho de que yo sea afro no significa que no sea ser humano. Si tú me cortas, tengo la sangre roja igualita que la de un blanco. Y si me abres aquí el corazón también late como el de cualquiera. Y si me lastimas, me va a doler. No voy a quejarme de todo lo mal que me han tratado, ¿no? A mí y a mi familia y a mis ancestros. Nosotros no tenemos la culpa de llegar aquí, estamos aquí. Entonces, no quiero decir, ¿por qué me discriminan tanto? ¿Por qué? No, quiero de aquí en adelante seguir y reclamar mis derechos. Querramos o no, la unión hace la fuerza. Si es un solo afro gritando, reconózcanme, no va a haber. Pero si somos 100,000 afros gritando, aquí estamos, yo creo que sí. Es nuestra oportunidad ahora. Ahora ya no es el tiempo de la esclavitud. Ahora ya no es el tiempo de la esclavitud. ¿Para qué trates a mi gente con tanto rencor? ¿Para qué trates a mi gente con tanto rencor? Para todas las amañitas que van a ver el documental estadounidenses de todo el mundo. Nada más. ¡Ya aquí dejamos de grabar! ¡Azúcar para el cajue! Esperamos que hayan sido muy importantes para todos ustedes estas producciones audiovisuales que fueron premiadas en la séptima versión del Premio Anaconda 2014. Ya concluyendo este octavo y último programa, agradecemos a Viayala Televisión por hacer posible este ciclo del Premio Anaconda, la imagen de todos los pueblos. Agradecemos también a todos ustedes
quienes siguieron estos 8 programas. No podemos irnos sin antes comentarles a ustedes que Asunción, Paraguay será sede de la muestra oficial y premiación de la 8ª versión del Premio Anaconda. Esto sucederá en los días 4 y 5 de abril próximo, tras las huellas de la serpiente cósmica. Me despido de todos ustedes a nombre de los organizadores CAIP, CEFREC, en representación en Bolivia, CLATPI y la Fundación PRAIA y otros aliados importantes. Hasta una próxima oportunidad. ¡Anaconda! Anaconda!